Westside. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Bueno, empezamos la semana 2 de vacaciones de Navidad dando un paseo por la playa tempranito. Y nada, ahora toca, hoy toca día de rodajes, encuentros, un día con Cannibal y de descanso y no se entrena, así que bueno, os enseñaré algo, vamos a ello. Que te vengas a grabar Cannibal y te encuentres... Oh, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Me va a grabar? Sí, me quiere pegar un montón para el vídeo, para que el Está grabando, ¿vale? Rap, en plan, no dejes que ningún hombre te pegue. Bueno, rompemos ayuno, hoy no he desayunado. Y además hoy es día de descanso porque aquí no abre ningún gimnasio. Entonces prefiero hacer mañana doble sesión. Así que hoy bajamos calorías, subimos grasas y bajamos hidratos. Rompemos el ayuno, como ya digo, primera comida del día, 2 gramos de omega 3 por Orion Tritium, ¿vale? Tenéis mi código de descuento si queréis comprar en la web. Cada vez es menos invisible, ¿eh? Sobre todo estos días, que siempre lo enseño. 300 gramos de pimiento verde, 150 pechuga de pollo con sal marina, cebolla molida y pimiento picante. Y aparte, un bocadillo de jamón ibérico recién cortado de cebo de mi padre. Por ahí de esa pata que veis allí, a ver, zoom, ahí la veis. Y que hay que aprovechar, coño. 165 de pan blanco con 60 de jamón ibérico. Va para adentro. Mirad qué pinta. Increíble. Y porque no hay luces sanas, si no, ya flipáis. Madre mía. Bueno, ahora aquí una asociación cinéfila en Sanlúcar, que suele hacer proyecciones de películas, hacer charlas conjuntas y demás. Ha organizado un encuentro, charla hoy, con el equipo de Cannibal. Y bueno, se harán unas proyecciones de un capítulo en concreto, el capítulo de la Navidad. Os lo dejo en la descripción del vídeo, por si queréis echarle un vistazo. Y nada, haremos un encuentro aparte, una charla luego con los actores, equipo técnico y demás. Así que nada, ahí vamos. Bueno, pues ya ha finalizado el encuentro, charla, coloquio. Y al final han sido más de 2 horas y media. Así que nada, vamos para casa, que hay que currar, que hoy he currado poquito. Y hay que currar, y en Navidades no dejo de currar. Y hay que darle caña, así que no sé qué hora me acostaré hoy, pero bueno, es lo que hay que ir amordándose. Así que nada, para casa a cenar, voy a currar un rato y os voy enseñando. Cenita de hoy, una bolsa de 400 gramos de verduras que lleva berenjena, calabacín, cebolla, pimiento rojo y amarillo. Y ya. 100 de arroz vaporizado, que está por ahí debajo. 100 de atún claro natural. 2 huevos a la plancha con sal marina, 50 de queso curado, 10 de aceite de oliva virgen extra y salsa picante sin calorías. Y creo que ya. Ah, bueno. Y eso de ahí, que siempre lo veis. A ver si me sale aquí, si se ha quedado cruda, porque si no se ha quedado cruda... sí. Incredible. A ver si, ha salido bien. Bueno, y después de echarle un rato al curro con mis clientes, última del día y para la cama. Aquí van unas gachas de avena chocolateadas que llevan 70 de copos de avena con 10 de cacao puro en polvo desgrasado sin azúcares, agua, stevia, canela y de topping lleva 80 gramos de plátano que va por ahí escondido así alrededor, 35 de anacardos y 35 de cacahuetes y 100 de fresas. Y con esto, un día más. Ah, bueno, y 150 gramos de claves de huevo. Ahora sí. Algunas gachitas y dormir. El desayuno de hoy, 70 gramos de pan con 5 gramos de aceite de oliva. 20 de jamón ibérico, de ese de ahí, de la pata, y eso de mi madre, el desayuno de mi madre. Y 15 de queso curado. Aparte los 2 gramos de omega 3 esos que veis ahí,
Y por aquí, galletas de avena que llevan 100 de avena, 10 de cacao, puro un polvo de grasado sin azúcar y ¿qué más? Canela, agua y stevia y 250 de claras de huevo. Y aparte el 85 de plátano de topping. A ver, que se ve ahí. Un montón de humo. Y apañado. Miradle. Miradle cómo lo da todo. Dale caña ahí. Sube. A por otro más, ¿no? Spike in the middle. I'm a soldier. 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 I'm a soldier, 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 soldier. I'm a soldier, soldier, soldier. I'm a soldier, soldier, soldier. No, I can make it happen. My rapping is similar to motherfuckers when they strapping. Blast them, watch them back. I'm notorious, Biggie Killer. Affiliation with Death Row. Niggas get that gas bill back. Food is the West Coast. Bitch, you misdemeanor. I'm raising hell. Mr. Machiavelli, straight out of jail, selling knees. Intoxicated, we duplicated, but never faded. Now that we made it, my adversary. Joder, hermano, con la cantidad de curro que tengo. Digo, venga, va, voy corriendo para casa, que además tengo que hacer doble sesión hoy, que ayer no pude entrenar. Y digo, venga, va, corriendo para casa. Me encuentro con un colega de toda la vida. Me encuentro con otro colega. Me encuentro con mi abuela. Me encuentro con mi tía. Final, súper tarde, no sé. En fin, vaya vacaciones. Qué estrés, chaval, increíble, en serio. Bueno, vamos para casa y os enseño ahora la comida. Y además, imaginaos, ¿no? O sea, gente que no te ve desde hace un año y le tienes que resumir tu vida en... O sea, en cuestión de minutos. O sea, lo que has pasado en un año en cuestión de minutos. Es como, yo qué sé, ponte mi canal de YouTube y te enteras, ¿no? No sé. Nada, es de coña. Pero joder, uno se para, pero claro, te empiezan ahí el tiempo, se te empieza a ir el tiempo, aquí la gente no tiene nada que hacer. Bueno, o sea, entre comillas, ¿no? Da vacaciones, en fin, todo eso, ¿no? Y claro, y, coño, y yo encantado, ¿no? Me paro y joder, me alegro, ¿no? Pero joder, 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 joder. Me voy a meter este vídeo. Cuando me doy cuenta, se me ha ido el tiempo y digo, mierda, no sé. Bueno, lo dicho, ahora os veo. La comida de hoy, ¿qué te pasa? ¿No, no quieres comer o qué? Así no es. Van aquí de todo: 80 de arroz vaporizado, todo con sal marina, 80 de quinoa, 300 de calabacín, 180 de ternera y 40 de ketchup light. Y lo he dicho, todo con mucha sal, sal, sal. Comida post y pre. Bueno, después de currar un rato, vamos a por la segunda sesión del día. Y tengo un problema, es que se me ha olvidado el magnesio líquido, entonces voy un poco como a pelo con las manos. Así que pero, podía haberme vuelto y digo, va, y voy a mi casa que la tengo cerca del gimnasio realmente, a 5 minutos andando, pero digo, a tomar por culo. Digo, voy, que luego hay prisa, hay que currar bastante, así que enfocaos y al lío. Nada, me he pillado una harina de avena básicamente, ¿vale? Porque no tenía, y ya sabéis que yo sin mis tortitas no vivo. Y llevo sin hacer una tortita desde que llegué aquí. Así que me he pillado esta que es muy navideña y no sé a qué sabrá, ¿no? Si sabrá exactamente a... Realmente nunca he probado un panetone, no sé a qué sabe. Pero bueno, con que está buena, me vale. La cataré luego, no sé si me haré una tortita, si me haré unas gachas, no sé, pero ya os diré. Y aparte, un básico, para toda la familia. Peanut butter. Mirad qué preciosidad. Pan del horno San Diego, una panadería de mi pueblo. Brutal, o sea, es integral, multicereales. Cena post-entreno, 90 gramos de ese pan, integral, multicereales.
Por otro lado, mirad qué pintaza el salmón. Buah, brutal. Si hay un pescado que me gusta mucho, normalmente siempre pillo cola, que es más barato, pero en vacaciones, navidades, pues digo, ah, pues suelto un poco más de pasta y me pillo el lomo, ¿no? Que es el bueno, ese es el pescado que más me gusta, el lomo de salmón. 125 de lomo de salmón con un poquito de tomate tamizado, como ves ahí, unos 15 gramillos, 200 de tomate, 200 de brócoli y aparte 500 gramos de boniatos con canela. Sí, aquí mi hermano fuma, ¿vale? 500 gramos de eso, de boniato con canela. Va para adentro. Gente, el pan, increíble de bueno. Y la tortita. La harina la pruebo luego, que me cuadra la tortita, así que luego os digo. Gente, acabo de catar la tortita, ¿vale? Que me he hecho. A mí me sabe bien, sabe buena. El problema es que yo nunca he probado un panetón en mi vida, ahora que me lo he planteado. Hostia, me estoy viendo ahí. Ahora se me da cara entera. Y mi hermano, bueno, que lo diga él. ¿Te sabe a caracata también? ¿Sabe a panetones o no? Sabe a panetones, sabe a panetones. Lo digo yo. Y mi hermano es un comensal de categoría, ¿eh? Si lo dice mi hermano, seguro que sabe a panetones. Así que, vale, porque luego me vais a preguntar, ¿sabe? ¿Merece la pena? Sabe a panetones, ¿vale? Y mi punto de vista, no he probado nunca panetones, pero está buena de cojones. Está muy buena. Y que mangiate il panetone, porque sono stato in Italia, quindi... Eso es. Nada, voy a montar y os enseño. Bueno, la tortita ha sido un fail. Y os digo por qué. Lo primero, me he comprado arándanos creyendo que frescos iban a saber más buenos. Digo, vamos, voy a ir caprichazo hoy, porque son carísimos, ¿no? 125 gramos de arándanos, 1,99 me ha salido. Y luego no saben cómo deberían, pero bueno. La tortita lleva 265 de claras han sido, 100 de harina de avena sabor panetone y 120 de queso fresco. Luego ha pasado una cosa, que la sartén se ha... A ver, un segundo, que tiene aquí una porquerilla, un tironcito, eso que veis ahí, me lo como. Vale, una vez comido, os enseño ahí que le ha quedado, no sé si se aprecia bien, un poquito crudita, ¿vale? Pero como se ha roto por debajo, pues además por eso os he puesto la parte mala, la que nunca os pongo, la parte de abajo, para que quedara bien. Entonces se ha quedado un poquito crudilla, pero bueno. De topping le he puesto 30 gramos de mermelada de kiwi sin azúcares, 20 de peanut butter y aprovechando el pedido, ¿no? Como veis. Y una galletita María sin azúcares, que son unos 6 gramos según el paquete, no la peso, ¿vale? Y ya, ¿vale? Con esto nos vamos hasta mañana. Nuevo día, vamos a entrenar ahora en cuanto ya vengo a dar un paseo por la playa. Y en cuanto a desayuno, entro un ratito a entrenar. 2 gramos de omega 3, 40 de pan blanco con 5 de aceite de oliva virgen extra, 15 de jamón ibérico, de pata, ya sabéis, y unas gachitas que me he hecho hoy para probar la harina de avena esa de panetone. Lleva 40 de avena, 60 de harina de avena panetone, agua, stevia y 200 de claras de huevo. Y aparte, 80, un plátano, que ha pesado, bueno, 80, 79 ha pesado, ¿vale? Pues yo qué sé, si os interesa. Y ahí veis cómo queda. ¡Buah! ¡Mordor! Ahí voy camino al gym con mi hermano, que vamos a darle caña. Había quedado a las 12:30 con mi colega, y luego dice que soy yo el que lo espera. La pullita. Vamos a Lucas de vacaciones, relax, coño. Pero yo luego tengo que darle caña, pero en fin, bueno. Y me he quedado a las 12:30, son las 1 de la tarde. Mi colega hablando me dice, voy calentando, digo, calienta, calienta, me van a matar ahora. Así que, bueno, yo qué sé. Vamos a darle caña. Me toca pata hoy y yo voy reventado, llevo unos días... Que no estoy durmiendo menos que antes. O sea, una puta locura. Me toca pata, ¿tí que te toca? ¿O qué vas a hacer hoy? Pata también. Hoy todo el mundo haciendo patas, día oficial de la pata. Patita de pollo. Mercoledì, quindi facciamo le gambe. A ver si crecen. Tokyo. We'll be right back.
estreno épico, mirad, los colores. Ahí voy con mi hermano, vamos a pasar por Mercadona ahí a comprar qué, por esta noche. Comprar pulpito, bueno, a la gallega. Antojos de abuela, que hay que... estamos de vacaciones, pulpo no se come todos los días y vamos a pillar un poco de pulpito para la cena esta noche. Me toca improvisar un poquito con la comida, porque me había cuadrado 2 hectáreas de pollo, pero mi hermano me ha quitado todo el pollo. ¿Confiesas? Todo el pollo. Para mi patrona. Y entonces me quedaban 150 justos clavados. Mi hermano es testigo, ¿vale? 150. Y digo, bueno, pues por completar un poco más de proteína, porque si no, no voy a llegar. Digo, meto un quesito de estos. Y esta salsa está increíble, ¿vale? Le he echado jengibre, eneldo y un poquito de stevia. Y queda cojonudo de bueno. Queso fresco batido desnatado, ¿vale? En total, van 150 de pollo, 120 del queso fresco con lo que os he dicho, 300 de pimiento verde, más o menos. Y de patata medio kilo. Bueno, en concreto 488, para que le interese, ¿vale? Con sal marina, cebolla en polvo y pimentón picante. Y aparte 40 de ketchup light. Increíble. Mirad. En serio, probad esta salsa. Además con el pescado, casa que te cagas. En serio, increíble. Pescado marisco, increíble, top. ¿Os acordáis del pan que enseñé en el...? Sí, bueno, iba a decir ayer. Sí, claro, el día de ayer, ese es. Cuéntales qué te has hecho ahí, porque se ha hecho una comida épica, el cabrón. He hecho lo típico, un arrocito con su ajito, cebollita, pimentito, sofrito, un poquito de aceite. Y después, pues nada, el pollito troceado, su pimienta negra, su romero. Y ya un tomatito troceado, al estilo paella. Y nada, 75 gramitos de arroz, 200 de pollo y... verdura. Y verdura, calabacín, un poquito de calabacín también. Y, y parmesano on top. Para que veáis, mira cómo se queda esto. Dale, ahí que enfoque yo. ¿Ves? Mira, por aquí, pollito, calabacín por aquí. Tiene una pinta increíble. Y esto está, vamos, estilo paella, pero un poquito más cardoso, que es como a mí me gusta. Como si fuera la marinera. Dale, haz la cata aquí en directo. Vamos a ver cómo literalmente. La cata. Con la guita ahí de fondo. Super, superior. Y comprando regalos navideños en el campo. A la familia. Gente, como veis, con la tontería, un día muy, 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 muy activo. Entonces, no sé dónde coño me meter tanta comida, ¿vale? Aquí van 200 gramos de arroz basmati con sal marina a las finas hierbas, ¿no? Ya sabéis, es como el combo de mi bandera de Italia que me hacía normalmente con el rejo, pero tiene una variación. El pulpo ese que os dije que me había pillado. Y os voy a enseñar los macros porque están de puta madre. Y bueno, sabe que te cagas. 200 gramos de arroz basmati que lleva finas hierbas con sal marina, tomillo y eneldo. 400 gramos, una bolsa entera de verduras asadas de esas del Mercadona que llevan berenjena, calabacín, pimiento rojo y amarillo y cebolla. Una bolsa entera también del rejo, no coño, del pulpo, como siempre digo, rejo, pulpo a la gallega que lleva sal marina, ajo en polvo, pimienta negra, no el de chá, pimienta negra, bueno, pimiento picante y salsa picante sin calorías. Para que veáis, eso, le he echado la bolsa entera, ¿vale? Ah, 265 gramos han salido, no sé si lo he dicho. Y aquí tenéis los macros, o sea, van como 50 gramos de proteína ahí. Solo del pulpo, más aparte la verdura y el arroz. No sé, una bestialidad, en serio. Pero no, pero los macros están de puta madre, ¿eh? ¿Vale? Es de Mercadona, por si os interesa. Ahí, para que veáis, he sustituido hoy el rejo por el pulpo y es que, madre mía, no hay color. Es lo que siempre decía, el pulpo a la gallega es lo que vale. Lo que siempre hago el rejo a la gallega es porque el rejo es el primo, eso es, el primo feo del pulpo. Entonces por eso siempre el rejo a la gallega, porque el pulpo a la gallega me encanta. Entonces encontré el sustitutivo en el rejo porque es más barato y sabe más o menos parecido, ¿no? Pero el pulpo es top. El pulpo es calite. Que por cierto, mirad el puto platazo. Ah, vale, aparte 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. Que no sé, no sé cuánto pesa el plato. El plato en sí, ¿no? Pero es que es una fuente, o sea, yo qué sé. ¿Cuánto pesa eso?
No sé si lo veis ahí, 1 kilo 761 gramos. O sea, mirad, o sea, el plato de mi hermano. Y no sé, no sé dónde coño me voy a meter tanta comida. Dale la pinta al de mi hermano, porque tiene mejor pinta que el mío, y ahí tenés que verlo. O sea, es increíble, lleva su verdura también y patatas. Y a la gallega el pulpo, por supuesto. O sea, increíble. Pulpo a la feira. Le he metido el flash incluso para que lo veáis. O sea, tiene una pinta increíble. Hasta el perro llora. Miradle cómo llora. Se está lamiendo lo que viene siendo el cipote. Sí, ya sé que no se va con la boca llena. Para que veáis. Aquí. Aprovechando cualquier rato. Para curar con mis clientes. Mucho curro estas navidades. Por cierto, tema asesorías. He cerrado el cupo, ¿vale? Lo digo. Pues si os interesa gente, mira, podéis contar, por ejemplo, yo os recomiendo a gente, os dejo sus Instagram, ¿vale? Os recomiendo a Ángel7Real, porque yo ya recibo muchos correos y lo que hago es decir, bueno, recomendar a más gente, ¿vale? Pero voy con el cupo cerrado ya. Entonces no puedo hacerme cargo de más gente por el momento hasta que vuelva a abrir el cupo. Entonces yo os recomiendo a Ángel7Real, también a mi colega Víctor, podéis contar con él, con el que entreno estos días aquí en Sanlúcar. Os dejo también su cuenta de Instagram. Y nada, ¿no? O sea, porque tengáis alguna referencia de alguien que os pueda ayudar, ¿no? Y eso, básicamente, para que lo sepáis. Sacando tiempo de donde sea. Aquí quiero hacerlo todo. Quiero estar con los amigos, con la familia, currar, entrenar, lo quiero hacer todo a la vez. Y es muy difícil. Estoy durmiendo muy poco, pero bueno, hay que aprovechar las navidades a tope al máximo como se pueda. Recamas, que son desayunos. Gachas de avena chocolateadas, 85 de avena, agua, canela, stevia, 10 gramos de cacao puro en polvo disgrasado, sin azúcar y 200 gramos de claras de huevo. De topping, 100 de frambuesas y 20 de cacahuetes. Eso por un lado. O sea, aquí lo de siempre, ¿no? O sea, todo lo otro, ahora os enseño. Ojo, entrar y bobo. Increíble. Y por aquí, un bagel, 85 gramos, que le pondré 15 de jamón ibérico que veis ahí, y me estoy poniendo de jamón y de queso que flipas. Y 25 de queso de oveja y vaca a la vez, curado. Increíble. Ahí queda eso. Y ahí queda eso. Y nada, esto sería todo por hoy. Como veis, ha sido un día muy activo, entonces me faltan muchas calorías, ¿vale? He hecho pocas comidas, porque estoy, bueno, eso, disfrutando un poco de la vida según puedo, descansando muy poco, trabajando mucho, entonces pierdo el menor tiempo posible en hacerme de comer, entonces simplemente me levanto y lo que me apetece comer lo desayuno, luego procuro que haya una buena cantidad de carbohidratos después de entrenar, ¿no? Pero no voy haciendo un conteo total, entonces, como vengo haciendo normalmente, entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego, que lo hago siempre previamente, entonces llega la noche y me doy cuenta de lo que me queda por comer y es como, hola, queda un montón de comida, entonces nada, todo fuera con eso, ¿no? Se come y ya está, qué remedio, ¿no? Problemas, soluciones, como digo, así que nada, nos vemos mañana.